¡Estás loco! Hola amigos, bienvenidos a un bici vlog más. Hoy estamos aquí en el Quijongo de Cartago y vamos a hacer la ruta más difícil de nuestras vidas hasta el momento. Javi ya la ha hecho, en total son 140 kilómetros. Vamos desde Cartago hasta Providencia de Dota y vuelta por montaña. Son más de 4000 metros de ascenso. Son las 5 y media de la mañana. Aproximadamente son como, no sé, 10, 12 horas pedaleando. Vamos a ver cómo nos da. Estamos full actitud, muy asustados, pero sabemos que lo vamos a lograr. Cumpleaños. De cumpleaños, ma. Esto lo van a ver a fin de año, pero hace 3 días cumplí años. Entonces acompáñenos, ma, en este ride, el ride más duro que hemos hecho hasta el momento. ¡Ay, al amanecer! Bueno, tenemos hora y media para llegar a Casamata, que es donde están las eólicas subiendo el Cerro de la Muerte. Bueno, aquí empezamos nuestra primera calle lastre y la primera cuesta dura, la famosa quiebramotor, según Javi. Bueno, primera caminata del día, allá baja Javiercito, sin bajarse. Bueno, esta es como la segunda cuestota, dice Javi, que aquí ya se pone más solito, más tranquilo. Dice Javi aquí que esto que vamos a pasar se llama el túnel del tiempo. Usted sale joven, pasa y sale joven. Al Jurásico, ¿no? Al otro lado hay dinosaurios. Ah, salimos a otra época. ¡Que son 4000! Llevamos 12 kilometracos y 500 metros de elevación. Ya estamos terminando de coronar la quiebramotor. Aquí estamos en el pueblo que se llama Patio de Agua. Esta es la iglesia. Amá, yo he estado aquí. Yo he estado aquí. Aquí estamos en el cruce para salir a Santa Clara. Mírame el calor, mírame el amanecer, mírame el corte de luz, el 2000. Todas estas eólicas que se ven ahí, Parque Eólico Los Santos, Casamata. Llevamos 1 hora 30, 800 metros de elevación, casi 20 kilometracos. Vamos a good rhythm, keep continuing, keep going. Para lo que se conoce como Die Rabbit, cuando muerto, pa. Ritmo, al ritmo. Piscina, piscina, piscina. We'll be right back.
Henry. Ay, yo no quiero mojarme las patas, mae. What? Bueno, amigos, vamos a tirar la primera merienda del día, ma. Esta vez voy a probar esta marca que se llama Sponsor High Energy, 70% carbohidratos, 8% proteína. En total son 45 gramos y es como una barra así. No se ve tan apetitosa, huele raro, pero es bueno. Es chicloso, o sea. ¿Qué tal? Como un chicle. ¿Está rico? Uh-huh. Está banano. Yo voy all natural. All natural. Javi no consume el tipo de drogas. Que son 4000, que son 4000. Eso digo ahorita, ma. A los 3000 voy a estar tirado en la calle pidiendo ayuda. Casi, casi. Bueno, ya esta es la calle que sube de Valle de la Estrella, llamada Barrel Roble. Son como 7 kilómetros, así como lo ven todo, hasta salir al empalme. Bueno, después de 8 kilómetros, Barrel Roble coronado. Salimos en Interamericana, vamos a parar un poco en esta pulpería a cargar agua y vamos camino hacia Dorca, para Dorca. Llevamos 35 kilómetros, ya esta es la carretera que sube al primer Chespiritos. 1600 de ascenso, así que nos quedan aproximadamente 105 kilómetros. ¡I feel good! ¡Ay, qué paisaje! ¡Vaya! Tomarnos un super hiper mega café en Copedota. Sí, señores, así como lo oyen, cafezazo de desayuno. Ay, qué rico. Yo quiero hacer un llamado, ma, a las personas que toman café comercial que venden en los supermercados, ma. Vivimos en un país donde se produce el mejor café del mundo o de los mejores cafés del mundo, ma, y lo que venden en los supermercados no sabe para nada al café de exportación o al café que concursa para ser el mejor del mundo, y este es uno de ellos. Entonces los insto a que compren en lugares como estos, a pequeños agricultores, un café de calidad, y dejen de tomar ese café más comercial que ni siquiera es café y sabe a una cosa completamente diferente a lo que es esto, ma. Entonces, si nunca han probado estos cafés, investiguen un poquito, hay mucha gente que los vende. Yo siempre compro café Terra Santos, lo van a dejar a la casa en todo el GAM. Entonces, nada, a desayunar. Dice Javier que esta parte que viene es la de las partes más duras del tour. O sea, que lo que hemos hecho no se compara con lo que viene. Yo la verdad nunca he ido, me asusta, pero ahí vamos con todo, no tenemos de otra. El sol está súper pesado, está muy muy caliente. Eso nos va a afectar. Nos va a afectar. ¿Qué son 4000? Mae, bien bonita. Muy bonita ver la pendiente. Durísimo. Bueno, aquí estamos llegando a Copey. Estuvo muy dura la subida al principio.
Totalmente, porque no es como un cañón. Cuando el mae, voy a cotizarlo. Aquí está muy bonito porque vamos a la par del río, pero mis piernas no dan ya. Yo necesito parar pronto. Voy afectado de fuerza. No hemos parado de subir desde hace ratillo ya. Qué frío, playo. Ya se me fueron otra vez. Tuve que parar a comer un toque y verme de pálidas. Ya estoy bien. Dos barritas de hidratante, pastilla de sal. Vámonos. Hola. La cuesta está muy dura, pero el paisaje está hermoso. Ya estoy bastante afectado. Me voy a mandar esto porque la voy viendo fea, la verdad. Tengo rato de no verlos a ellos. Liquid Energy Carbohydrate Gel. Estoy pálido, madre. ¿Ah? Me veo pálido. Estoy muy empaliado. Ah, playo. Tengo los dedos de los pies dormidos. Ah, no, eso sí, el frío. ¿Está mareado o está mareado ya? Las dos, subida más. Falta playo, falta. Tenemos que subir 500 metros más para esperar. Estos toques de la montaña, uno solo y la bicicleta. Sí, ¿no? Como que uno se siente intimidado, pero si se relaja, la puede disfrutar. Yo siento cuando voy así solo, si me dejan botado o así, como que voy picándome mentalmente. Ajá. Sí. ¡No veo nada! El lugar más raro. Ma. 72 kilómetros, 3100 de ascenso. Es lo más que he hecho en mi vida. He tenido dos encontronazos con mi cabeza. Cuando Javi me dejó, ahí recuperé porque bajé el cable. Pero venía hecho picha, ¿no? Sí, mentalmente es. Claro, hay que agarrar segurísimo. Sí, sí, sí. Chile. Para no bajarse y para. Rico huele, madre. Qué grande, madre. Ya tenemos la panza llena, madre. Nos quedan 10 kilómetros de subida para salir a la carretera principal y el resto es bajada. En total aquí llevamos 82 y 3200 de subida. Faltan 1000 en 10 kilómetros. Y vamos ahora para allá.
Senderos de Tana, que es del hombre aquí, madre. ¿Qué hay en Senderos de Tana? Cuéntenos. Ay, pues hay de todo hay. Bueno, hay senderos de downhill y enduro, y también caminatas y avistamiento de aves y todo. Ok, ¿y cómo lo pueden encontrar, madre? En las redes sociales. Senderos de Tana en Instagram. Ya saben. Visiten Senderos de Tana y esperemos algún día ir a darle ahí, ¿no? Bueno, yo voy con demasiado frío. Tenemos la ropa súper mojada. Por dicha, ya paró llover. Se me va a salir todo. Los últimos 10 kilómetros de subida, amigos. ¡Lo último! No tengo energía ni fuerza. Ya no es tanta pendiente, por dicha. Esperemos continúe así. Lo último. Es lo último, Isaac. Tú puedes. Más cuesta. Con buena pendiente. Bienvenida sea. Faltan todavía como 3 kilómetros y medio. Y salimos. No nos queda nada. Ya casi se hace de noche. Y yo no paro de subir. Han sido los 10 kilómetros más largos y pesados de toda mi vida. Estoy cansado ya. Ya no quiero más. Hace mucho frío. Ya se hizo de noche. Yo sigo subiendo. Tengo como una hora de no ver a los chicos. No tengo bombillo. Así que voy a pura vista. Creo que ya falta poco. Espero que de verdad falte muy poco porque ya no puedo más. Creo que estamos saliendo. Veo luz. Espero que sea la calle. Llamé a mi novio, está viendo a ver si el hermano puede traer un camión. No, vamos, vamos. ¿Está loco, playa? ¿Por qué? Vas a arriesgar tu vida. Por mandar focos. Pasan camiones salvadoreños. Es que esa hora se cierra, ni viene y no ves ni la calle. Pasan camiones salvadoreños que les vale 3 hectáreas la vida suya. No, es barato. ¿Cuántos kilómetros decimos? 90. 94.250, ¿sí? Yo pensé que no iba a salir. Pensé que no iba a salir, man. Qué rajado. Yo ocupo acostarme un rato aquí, man. Sí, porque ocupo agarrar aire aquí. Amigos, al final logré salir. Este par de bananos me dejaron solo, pero lo logré. Mae, en total hicimos 80 kilómetros, 90 le marca Javi. Mae, sin duda alguna, el tour más duro, mae, que he hecho hasta en mi vida, mae. Al final no vamos a bajar hasta Cartago, mae, porque pasó lo que no tenía que pasar, que se nos hizo de noche, mae, y bajar el Cerro de la Muerte de noche sin luces, que es arriesgar demasiado la vida. Que este par de caballeros de aquí nos van a bajar en un camión, nos van a hacer el favor. Aquí les dejo la ruta de Strava, madre. Lástima que no la pudimos completar. Prometo completarla, madre. Un día. Logramos más que la gente que estábamos. Nos faltó el foco, ¿no? Nos faltó el foco, madre. Un día vamos a completar esto hasta abajo. Y nada, madre. Espero que les haya gustado, madre. Síganme en Strava con Isaac Centeno, Javier Montero, Mauricio Gómez. Derline, si les gustó, compartirlo, me ayudaría un montón. Y nos vemos en el próximo Biciblog. Cuida bien. Isaac, unas palabras para describir que se siente casi llegar a 4000 metros de ascenso. ¿Qué son 4000? Mano, la verdad sí son bien duros, más. Llegó un punto, más, que las piernas ya no tienen fuerza. Y eso puramente, man. ¿Cuál es la enseñanza entonces? La enseñanza es no hacerle caso a Javier Montero, man.